Gracias por estos honestos aplausos. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a Esto no es una serie. Hoy el tema es Somos románticos. Oh, lo repito para que... Somos románticos. Oh, qué bonito, ¿verdad? ¿Alguien ha venido en pareja? ¿Ustedes son, son pareja? ¿Cómo se llaman? Carlos y Alba. Claro, han decidido celebrar el amor juntos invitándose a un show gratuito, ¿no? Una cosa así como para que se note, ¿eh? Yo soy muy romántico. Yo soy muy romántico. Lo digo por si te falla. Yo soy muy romántico. No, yo soy de los que escribía poemas. Yo escribía poemas a las chicas en el colegio. Los escribía poemas del tipo, cuando te vi, temí conocerte. Cuando te conocí, temí quererte. Cuando te quise, temí tenerte. Y ahora que te tengo, tengo miedo a perderte. ¿Eh? Así. No, pues ni así, ¿eh? Yo era el de la guitarrita, ¿eh? O sea, sabes que la genética no me hizo de una belleza apabullante, ni de la otra tampoco. Entonces me vi obligado a desarrollar otras habilidades. Cuanto más feo eres, más habilidades desarrollas. Yo sé tocar la guitarra, el piano, hacer malabares, macramé, cocinar, y sé imitar perfectamente el muñeco inflable ese de los conciertos. ¿Sabes cuál te digo? El de... ¿Sabes? Y ahora me duele. Pero quiero confesar aquí, ahora, para toda España, que mi primera novia, allá por la adolescencia, yo le compuse una canción en aquella época, pero esa canción no era mía. Quiero confesar aquí. Era de Ismael Serrano, que por aquella época no lo conocía a nadie. Y yo digo, no se va a enterar, ¿sabes? No había internet. Era ¿qué va a ser de mí la canción? Además, se la cantaba con la voz de Ismael Serrano, yo en plan arriesgando. Le decía, ¿qué va a ser de mí? Volveré a mentir de nuevo. Y así todo este rollo, ¿no? Ah, que lo clavo, ¿eh? Yo, claro, pensaba que Ismael Serrano no le iba a ver, no le iba a ir bien. El apuro mío, al ver que Ismael Serrano iba yéndole guay la carrera, yo nunca he deseado que nadie se hunda tanto como él. O sea, un saludo para Ismael, te estamos esperando desde el programa para que vengas, ¿vale? Pero hoy hablamos de Somos románticos, así que hablamos de series y de pelis románticas. Las pelis románticas se pueden ver o solo o en pareja. Cuando no se pueden ver es cuando te acaban de dejar, ¿vale? Si les pasa, no se puede. Ahí ni te acerques a las pelis románticas. Es como estar a dieta y entrar en una pastelería. Cualquier cosa te da un subidón de azúcar. Literalmente, hay comedias románticas que te vuelven diabético. Entonces, así. Tú tienes que pinchar insulina o ver una peli de Fast and the Furious. O Fast and Furious, como la llamo yo, ¿no? Ver las películas románticas en pareja es otro rollo, pero tiene pros y contras. Pros, te pones tontorrón y una peli romántica puede acabar en hijos. Y contras... Contras, vuestra historia de amor nunca va a ser ni la mitad de bonita que la de la peli. Tú intentas llenarle la casa de flores, se te llena la casa de hormigas. ¿Mm? Beso debajo de la lluvia, frenador. Vas a la casa con cartelitos en plan Lo Factual, ¿te acuerdas? Así, orden de alejamiento. Merecida, además, da igual. Da igual incluso lo duro que tú te creas. Siempre lloras con una comedia romántica. Esto es así, hasta Chuck Norris llora. Vio el diario de Noah y lloró. Descubrió lo que es el amor, derramó una lágrima, miró la lágrima se acojonó y retornó al lacrimal y se reinsertó, ¿no? Yo personalmente, como soy romántico, lloro con todo. Yo lloro con películas que no son de llorar. Lloré cuando se murió Alien. Lo vi irse y pensé, si tenía dos boquitas como para besar dos veces a la gente, ¿te acuerdas? Lloro con los créditos de las películas. Digo, mira toda esa gente que se curró la película, qué gente hermosa es. Yo, ahora tenemos un montón de series y de pelis románticas, pero son diferentes ahora. Hay más diversidad, que está guay, y también han cambiado los protagonistas. Antes eran Cary Grant, Julia Roberts, Richard Gere, peña seductora, guay. Ahora, en las series modernas, los protagonistas son raros. Pero no raros en plan, joder, tía, a la boda siempre llevo pajarita. Aquí soy raro, no, eso, tú eres pijo. Hablamos de raros raros. Por ejemplo, el prota de You es un psicópata con traumas infantiles que se enamora de forma obsesiva. Raro. O el de Love Sick, que ya el nombre te está dando una clave, es un tipo que tiene clamidia y que busca a la ex amante que se lo pasó. Raro. O el de The End of the Fucking World, que también es un título raro. Lo lento, ¿eh? Un adolescente que quiere ser asesino. Eso es... Raro, 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 raro. ¿De dónde sale esta peña? ¿Eh? Creo que los protagonistas de series románticas los sacan de los descartados del chiringuito, ¿no? Pero, por otra parte, a mí eso me consuela porque pienso, el protagonista podría ser yo algún día, ¿eh? Yo estoy enamorado, pero de ustedes, querido público, qué bonito. Oh. Del humor, estoy enamorado, sí, gracias. Del humor. También estoy enamorado y del buen rollo, y de eso va precisamente. Esto no es una serie, así que bienvenidos. Espero que lo pasen guay. Gracias. ¡Fuera las comidas románticas! ¡Las comedias románticas, fuera! ¡Fuera las comedias románticas! ¡Fuera las comedias románticas! ¡Fuera las comedias románticas!
tranquilos. Bueno. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué tal? Perdón, ¿eh? Cuéntale. Bueno, somos del Comité de Afectados por las Comedias Románticas. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Yo soy la azafata. Ya, lo deduje. Soy azafata. Pero, ¿cómo puede haber alguien afectado por una comedia romántica? Eso es lo más bonito que hay. Bueno, sí, pero por ejemplo, yo soy azafata, trabajo en el aeropuerto y cada vez que tengo que cerrar un vuelo viene alguien que va a conquistar a su amada o a su amado y a mí me jode el viaje ya. Vale, la típica escena, ¿no? La de Gwendolyn, ¿no? Y paras todo el tema, claro. Pero tiene que ser emocionante. Bueno, emocionante. Las primeras 800 veces es emocionante. Pero yo te digo una cosa, si están enamorados de vosotros, antes de parar un avión te mandan un mensajito al WhatsApp, ¿sabes? Una berenjena, una cosa bonita. Lo que sea. Porque claro, tenemos que paralizar el vuelo y luego nos echan la bronca a nosotros. Entonces... ¿Y luego quién es el malo? Nosotros. Claro. Los malos nosotros. No. Además, es para una situación compleja, ¿no? Hombre, claro, porque yo a veces digo, no les dejo entrar y todo el pasaje, amargada. A lo mejor le digo, venga, pues que entren. Y así me he confundido y he dejado pasar a tres terroristas. Entonces... Eso, claro. ¿Quién es el malo ayer? ¿Quién es el malo? Exacto, claro. Esos son los malos. ¿Y trabajan todos en el aeropuerto? No. ¿Son los village people? O... Sí, yo soy piloto del avión. Sí, es bueno. Uy, así no era. Bueno, pues soy cocinero en un restaurante. Y las series románticas, muy bonitas, pero a mí me traen problemas, la verdad. ¿Por qué? Porque no es negocio, no me come la gente, no me paga. Vienen a reconciliarse a mi restaurante. Yo me curro, igual, un tartar de atún deconstruido, se lo pongo en la mesa, pero ellos están muy ocupados con, te quiero. Claro, ahí enrollándose. Dilo, enrollándose, así. ¿Sabes? Sí, típico. No lo hagas más eso también, pero sí, continúa. La cosa es que, de repente, con el calentón, se piran y no me pagan y me dejan ahí la comida. Claro. Que claro, la comida no, se comen, tira. No se tira. ¿Y yo qué hago? Voy detrás como, disculpe, señor, se le olvidó la cuenta, 47,40. No. Claro, es un simpa, pero romántico, que queda más bonito. Bueno. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Porque no te calo. Yo soy taxista y a mí las comedias románticas me están arruinando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Has visto la típica escena de...? Ah, la de, claro, la de persiga ese coche, rápido. La típica, rápido, y yo voy rápido, y 15 días después, ¿a quién le llega la multa? Claro. Pilla tú a Richard Gere 15 días después. ¿Tú tienes el teléfono de Richard Gere? No, lo tienes, ¿no? No tenía pinta de tenerlo, la verdad. Yo le también eso es un daño colateral de las comedias románticas. Perjuicio económico y luego, bueno, pues también los daños materiales, ¿no? ¿Cómo que daños materiales? Hombre, daños materiales, a ver, yo no soy Carlos Sainz. A mí me pides que corra 130 por centro ciudad y, hombre, pues alguna cosilla pues se rompe, alguna cosilla. O sea, ¿qué cosilla? Pues cosillas, yo qué sé. Pues en la última comedia romántica fueron 12 semáforos, 3 kioscos, una abuela y un mercadillo de Navidad. Cosillas. Minucias. Bueno, el caso es que, a ver, que la gente se enamore, que está guay, pero con tranquilidad, ¿sabes? Que ya pues tenemos una edad, aparte que estamos currando y, bueno, un mensajito, que avisen, ¿sabes? Vale. Con moderación. ¿Sabes? Si vas a reconciliarte con alguien, no vengas a mi restaurante. Claro. Reconcílate en tu casa. Yo no voy a tu trabajo a reconciliarme, ¿o sí? Pues no sé, pues no. Por ahora. Claro. Y si tienes que perseguir a tu amada que se ha subido en un coche y va muy deprisa, pues te coges un patinete eléctrico, que así puedes ir por el carril bici, Richard Gere. Por el carril bici. Tranquilo, Yo les apoyo, yo soy un amante de las series y las comedias románticas y las pelis y todo eso, yo les apoyo de todas formas en sus peticiones, así que les deseo la mejor de las suertes. Un aplauso para el comité afectado por la comedia romántica. Gracias. Por la oportunidad. Por ahí, mira. Bueno, pues recogemos sus peticiones y seguimos en el programa. No se vayan, obviamente no se vayan porque acaban de llegar. O te vas a ir. Bueno, tú eres funcionario, a lo mejor un cafecito. Pero sí, seguimos enseguida. Hasta ahora. Gracias. Hay uno que aplaude como de más, ¿no? El motivado. No hay romanticismo sin un buen baile y nuestra invitada de hoy es una persona que lleva haciendo bailar a España toda su carrera, así que quiero que demos un fuerte aplauso a nuestra invitada de hoy, que me hace mucha ilusión, la gran Beatriz Luengo. ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Oye, estoy un poco preocupada con el momento coche. ¿Por qué? ¿No conduces? Tengo la sensación que voy a quedar por debajo del volante. No te preocupes, yo me hago a ti, ¿vale? O me podéis poner un cojín, rollo. ¿Quieres un cojín? Los niños, es el asiento de los niños. Yo como las abuelitas, ¿no? Que llevan el asiento. ¿Podemos tener un asiento de bebé para Beatriz, por favor? Muchas gracias. Beatriz, esto que no salga, que parezca que yo soy... No, esto lo quitamos después. Vale, esto lo editáis. Oye, ¿cómo has sacado un libro? Que veo que lo traes en la mano. Lo veo casi...
me siento un poco umbral, ¿no? Oye, para, he venido para, aquí a hablar de mi libro. Para verlo y así lo mostramos así bonito a cámara. Sí, porque conducir y llevar el libro... Sí, conducir y leer, para la Guardia Civil, guay. Para ti, mejor. Sí. ¿Te imaginas que te para la Guardia Civil y te dice... Bueno, como no un mensaje de texto, puedes ir leyendo. Un libro enorme. Ahora hablamos en profundidad del libro. Vale. Gracias. ¿Te parece que yo se lo digo a todos los invitados e invitadas? Yo no conduzco, no tocarme. ¿En serio? Yo sí conduzco. Pues te acabas de romper la puerta. Así, el conducir bien, pero la mímica mal. O sea, yo lo único es aparcar, pero... Vale, esto como no se mueve. Mira, ¿ves? Me habéis puesto el silloncito y... Claro, ahora voy. Yo puedo hacer así y te sientes como... Sí, sí. Como si hubiera comido mucho petit suyo, pequeña. Bueno. Pues arranca cuando tú quieras. Arranco. Mira, no te lo esperabas, ¿eh? Qué maravilla, lo iba a hacer yo, ¿eh, tonta? Oye, Beatriz, hoy estamos hablando de romanticismo. ¿Tú eres romántica? Sí, claro. ¿Sí? Pero en plan de velas y... Sí, de velas. ¿Y espuma en la bañera o...? De velitas. ¿O de invitar a tu pareja a un show gratuito? ¿Qué tipo de gratuito? Es que este show, es que estábamos antes bromeando con unas personas del público que son pareja y que vinieron a celebrarlo aquí a un show gratis. Ah, pero está muy bien. Mira qué mono los dos. Les has sacado en primer plano, porque este show queda para la historia. Es que luego se están ahorrando el dinero para otra cosa. Claro. Sí, para disfrutarla. Pero es funcionario él, ¿eh? Que por dinero no será. ¿Sí? Eso... Mira, mira, qué pantalones. Me gusta pensar que los funcionarios son así. Sí, sí, hay de todo, hay de todo. Los tiempos están cambiando. ¿Y las comedias románticas también? ¿Es tu género o prefieres otros géneros antes que ver una comedia romántica en la tele? Me gustan las pelis de miedo, la verdad. ¿Sí? Me encantan. Sí, pero las románticas también. ¿Hay comedias románticas que dan miedo? Sí, también, es verdad. O sea, como de niña fui muy de comedia romántica. Yo tengo el récord, tengo un récord, tío. ¿De qué? Ver la película de Dirty Dancing más veces. Claro, porque tú... ¿Es muy para ti? ¿Cuántas veces? Un millón. Me son los diálogos, ya hace 10 años. Un millón a lo mejor es mucho, ¿eh? Aprendí a bailar... ¿Te imaginas? Aprendí a bailar sin ir a clase, solo de ver la película, ¿te imaginas? ¿Quieres que hagamos el porte? Sí, aquí conduciendo. Bueno, ya, si leyendo un libro no nos ponen una multa, a lo mejor haciendo el porte tampoco. ¿Tú crees que nos hemos cargado el romanticismo? ¿Que le hemos hecho la cobra a Cupido? Ah, ¿sí? O sea, que estamos en una época en la que lo cursi está un poquito más denostado, peor visto. Sí, puede ser. Estamos como más así duros, como en ¿no? otro rollo, sí. Ahora más de arañar, de uñas largas, más de besos. Claro, ahora nadie ve un millón de veces Dirty Dancing, Beatriz. Eso es verdad, Dios mío, el mundo se está acabando. El mundo se está acabando. Oye, ¿por qué ciudad vamos? Mira, hay estamos palmeras. Donde, pues Pretty Woman. ¿Pretty Woman? ¿En serio? Rodeo Drive, sí. Ah, mira, qué guay, me gusta. Sí, bonita, ¿verdad? Paramos, es correcto, es lo bueno. Paramos en una tienda. ¿Esta la has visto cuántas veces? No, esa no la he visto claro, tanto. Claro, aquí no bailan, no te gusta. Eso no bailan, claro. No. Tú eres más de aparte que bailan. Aparte, tema prostitución, no sé, para mi madre hubiera sido algo sí, como sí, es que era otra fuerte. Época, ¿eh? Era otra época que no te parabas. Tu libro habla de machismo. Sí, hablo de personas subestimadas por su género. 11 mujeres y un hombre. ¿Y has encontrado en tu carrera mucho machismo? En mi vida privada no mucho. Mi padre me ha dado las mismas oportunidades que mi hermano y mi chico es muy pro la igualdad. Pero sí, me encontraba así como un rollo pues, normal, como todas las chicas. ¿Y el reggaetón cómo lo ves? ¿Entiendes que se vete ocasionalmente? O sea, yo... El reggaetón es un ritmo, realmente, como la generalización de el reggaetón es machista. Bueno, lo que estamos consumiendo canciones... como reggaetón. Yo que soy canario, que lo vivo mucho, muy presente. Sí. Hay mucho reggaetón. Y como, por ejemplo, ¿cuál es la primera que te viene como machista para que hablemos? Dale más esa. Gasolina, por ejemplo. A ella le gusta la gasolina. Pero eso no se analizó como machista en ese momento. No tengo yo a Daddy Yankee como un... Pero puede ser, claro. Es la única que me sé, también te digo, ¿eh? Porque... Yo estaba hace poco en una sesión de composición porque compongo para... Oye, no estoy mirando para la carretera. Dios mío, nos vamos a matar. La tranquila es recto, tío. Pero... El problema es que gire. O sea, es que en Cuba, espera, te hablo del reggaetón, es que es muy gracioso. En Cuba subí en un taxi que me dijo que su carro era de dirección insistida, en vez de asistida, me encantó eso. Y luego me dijo, frenos a veces. Y yo, a veces, y dice, sí, a veces frenan, a veces no. Son míticas. El reggaetón, me estabas hablando del reggaetón. Sí, hace poco estaba en una sesión como compuesto para Daddy Yankee, para Ozuna, para Wisin. Y hace ah, poco... yo fui a meterme con... Fui a hablar de Daddy Yankee, que justo era el... Sí, pero de verdad que no me parece puntería. Él respeta mucho a la figura de la mujer, pero llegamos a una sesión, no eran artistas famosos, eran compositores y productores. Ajá. Y cuando llegué 5 minutos tarde, ya habían hecho un estribillo que decía, pausa dramática, quiero que me riegues con tu manguera toda la noche entera. No se les puede dejar solos también, ¿no? Vamos a correr un tupido velo, nunca mejor dicho. Y entonces era vale, una canción... Acabado, no, perdón. Es que para ponerte en...
en situación. Era para cantar una artista mujer. O sea, una artista mujer iba a cantar Quiero que me ríes con tu manguera toda la noche entera. Imagínate el vídeo, eso es ventilador y agua. Gracias, agua. Bueno, me estoy poniendo... Esto sí que ha sido pasar por un charco, literalmente. Literalmente. Y entonces, claro, yo lo que les discuto, porque yo entiendo, la música hoy en día tiene un lenguaje explícito. Por ejemplo, Bad Bunny dice a 200 millas en un jet ski, si tú quieres te la meto aquí. Pero si dices, si qué tú bonito, quieres... Estamos hablando de romanticismo y estamos acabando en el reggaeton. Qué bonito, nos está quedando. Pero a mí mientras digas si tú quieres, está bien. Oye, por lo menos hay la opción de libertad ahí, ¿no? Sí. Me dijeron que tu primera demo se la llevaste a Alejandro Sanz. Sí. Y que fue... Y que me la tiraron a una basura. Sí. Expláyate aquí, cuéntanos un poquito. Sí, no tiene culpa el pobre Alejandro, que es maravilloso. Fui a la puerta de la radio a llevarle una demo cuando tenía como 12 años. Y después de mucho esperar, el policía de la puerta dijo, mira, es que ya se ha ido, o sea, ya vete a tu casa porque ya ha salido por otro sitio, no está. Y entonces le dije, mire, aquí le doy mi demo, ¿se la puede dar a Alejandro Sanz? Y entonces me fui, cuando estaba llegando a la puerta del metro, le dije, ay, madre, ostras, pues no le he puesto mi número de teléfono, ¿cómo me va a llamar? Y cuando regresé, mi demo estaba en la basura del policía, por eso. A ver si viene un... Pobrecita. Pero mira, no sabía ¿ese hombre dónde ibas a llegar? Sí, y nada, no le dije nada encima. Iba toda dócil, solo lloré y lloré. Ahora le hubiese lanzado un zapato o algo. No, mentira. Uno con tacón. Mira, vamos a pasar ahora por un túnel. Ostras. Tranquila, no te preocupes. Yo, de pequeño, ¿tú no pedías un deseo cuando pasabas por el túnel? Yo juego con mi hijo una tontería, pero le gusta mucho. ¿Cómo es el juego? Digo, túnel, hasta que lo pasas. Y a veces ¿y si el túnel es de un kilómetro y medio? Sí, sí, claro. Sí. El niño... Él me hace trampa. Y hemos acabado aquí, ¿sabes dónde estamos? En La La Land. En La La Land. ¿Sí? ¿Lo ha adivinado? Sí, perfecto. 20 puntos para ella. ¡Ostras! Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Hola. Sergio Besos. No. Un aplauso para Sergio Besos, por favor. ¿Sergio Besos? Sí, Besos. Pero yo soy canario, digo Besos. Ay, queda mucho más bonito, ¿verdad? Mira, a ella le parece bonito que oye, diga oye, tu Besos. Apellido queda más bonito en canario. Sí, eso que soy, no soy eso, soy el policía del amor. Ah, qué guay. ¿Y qué quería? La documentación. La documentación, por favor. Bueno, sí, yo tengo la tuya aquí, que nos la dieron en producción. Rapidito, rapidito. Está fundido de amor, eso. ¿Vale? Fundido de amor. Fundido de amor puede ser un título de una canción de reggaetón, ¿no? Total. Fundido de amor. Ah, no, eso es más Camela. 67N, acaban en 67N. Que los que acaban en 67N no aman mucho, ¿eh? ¿Qué estaría haciendo aquí? ¿Qué... Nada, estamos hablando un rato, nada ilegal. Pero es que aquí esto es un mirador de amor, un mirador de cine romántico. ¿Y qué pretende? ¿Qué es que aquí hablar? ¿Qué es esto? Pues ¿la universidad? ¿Qué es esto? ¿Una biblioteca? ¿Qué es esto? Pues somos ¿otro amigos. Sitio? Somos amigos. Policía del amor. ¿Ves? No. Esta generación millennial, como lo dice... Este es antes y todo. A 200 millas en un yeji te la meto aquí, esto le parece una tontería. Claro, esto es una chorrada. Pero estamos hablando, las personas hablan. Habla, la gente. ¿Qué me vais a meter? ¿Qué me vais a meter? Nada, aquí esto, así, rapidito. Te voy a regar con una manguera. Bien, esa es la actitud, esa es la actitud. Pero eso no es romántico, aquí. Esto ya es otra cosa. Bueno, pero es que esto es un mirador, tuya, la gente, mira, la gente de toda la sonrisita golosa, esta gente, mirador, pues os están mirando. Claro, para ellos es un mirador. Esto sí. Es... Me está dando un poquito de nervio, por no decir asco. Pero, también. ¿Sabes que yo estoy aquí para controlar? Que la gente... Bueno, pero lo siento. Mira, ese coche de ahí, ¿qué te crees que están haciendo? ¿Pero usted qué quiere? ¿Que la gente qué? Ese autobús de allí. Esas 24 personas, ¿qué están haciendo? ¿Sabes? ¿Usted qué quiere? ¿Que la gente se ame o...? Yo quiero que la gente se ame. Porque es un policía del amor. Soy un policía del amor. Yo, si no te amas, pues lo mismo te multo. No había chaqueta de su talla tampoco, ¿no? Oye, ¿y el día de San Valentín haces un descuento en las multas o algo? El día de San Valentín yo libro. Porque entiendo que el trabajo está todo hecho, ya lo hacen las grandes empresas y todo esto ahí muy bien. Agente, teniendo aquí a Beatriz Luengo, ¿sabe quién es Beatriz Luengo? Pues claro que lo sé. ¿Y quiere hacerle alguna pregunta, que está aquí usted es la autoridad? Vale, por ejemplo... Me da un poco de miedo. ¿Quieres disparar a alguien con el arco? Ostras, esa es la pregunta. ¿Nunca he disparado con un arco? Va, dispara al público. Sí, para allá. A ver, a ver. Tenemos seguro el público, ¿no? No, pero... Al funcionario que pide la baja O sea, esto va así, es decir, lo que se lanza... Lo tienes muy claro el tema. Al revés, que te caes en el onanismo. Claro.
Si te disparas a ti misma. Claro, no, no. Bueno, te quieres a ti mismo, está bien también. Claro, está muy bien. O sea, guato, pe. Ostras, esto es tan poli. Eso no funciona. Es que no, que tienes que. Qué mal, es que no hay amor. No hay amor. Vaya una. Muy bien, Beatriz, lo vengo. Es que era corta. Así, le va, así le va el amor con esta forma. Os ha enamorado del freno. En este caso. Bueno, por ejemplo, a ver. Pregunta. Una última pregunta y nos deja tranquilos que estábamos hablando. Una última pregunta. Bueno, déjame que decida yo que soy la autoridad. Bueno, pero. Discúlpeme. Porque me lío aquí a flechazos y nos bueno, estamos comiendo la boca a todos. Vale. Entonces. No, apunte para otro lado, que como enamoro de usted encima la vamos a tener. ¿Cómo? Mira, sí le sale. Claro, tiene práctica. Por ejemplo, las primeras citas. Esto es una primera cita, ¿no? No, esto es una reunión de amigos. ¡Dios! Vale. ¿Que la primera cita es copa o cenita? ¿Copa o cenita en la primera cita? Mira, ¿Reggaetón o música clásica? Me pregunta una cosa nada más. Es un símil. Ah, un símil. ¿Sabes? Vale. Rollo reggaetón, copa, cenita, música, Beethoven. Cenita. Wow. Hombre, cenita, ¿no? Para hablar un poco, porque la copa se bebe muy rápido. Un poco para conocer más a la otra persona, ¿no? Venga, puedo pediros algo, os lo traigo yo. Pues trae, ¿qué quieres? Unas bravas. ¿Unas bravas? No. Porque son rosas, por aliento. Ay, es verdad, es sí. Es como pedirte unos espaguetis. ¡No! ¡Un kebab! ¡Loco! ¡Un kebab nunca! No kebab. ¡Croquetas! Croquetas de. Croquetas, vale, pues trae una de croquetas. Venga, por vale, favor. Voy a decir que este coche. Aquí no hay amor. Aquí no hay pernotación alegre. Así que voy a pedir que se lo lleve la grúa. Bueno, pues gracias, ¿eh? Un aplauso para Sergio Beso. ¿Cómo está la policía, eh? Esto es. Cuidado. Ay, pero que se lo llevan en serio. Ah, mira, qué bien. Pues nada, nos quedamos tú y yo aquí. Tenemos piernas, qué maravilla. Beatriz, ya que estamos en La La Land y que tú bailas, yo no bailo. Ojo, yo no me sé el baile de La La Land. Dale, ni yo. Tranquila, solo la he visto 2 millones de veces. Pero podríamos hacer algo con una musiquita así. Yo te puedo enseñar, por ejemplo, 2 pasos. Tú me enseñas 2 y hacemos un final así de entrevista. Uf, madre mía. Me voy a enseñar 2 pasos. Venga, vamos. Ven, mira. Yo soy de Tenerife, carnaval, ¿vale? ¿Sí? Hay un paso con el que tú estás bailando 2 días en carnaval. Ok. Tranquilo, mientras no te pares, no te duermes. Ok. Te desencajas la caderita para aquí y haces. Y con esto lo bailas todo, ¿eh? Esto es un 4x4, esto entra todo aquí. Me gusta. Vale. O sea, es como merengue. Vale. Este es el fácil. Y después vale. Te voy a decir el difícil, que es la época del. ¿Te acuerdas del hardcore? Sí. Vale, pues este paso es más difícil y ahora te lo enseño, que es así. Esto se bailaba así, así es como rollo con las manos para que parezca que sabías cosas, ¿no? La cortar chorizo, la bola. Así es un sándwich mixto, a la plancha. Eso está... A ver, dale, a ver si puedo. No sé, yo es que este, ¿no? Pero este, ¿no? Bueno, hay tobillito ahí, hay tobillito. No sé. Bien. Y ahora tú enséñame uno sencillo y nos hacemos un La La Land. ¿Uno sencillo? Uno, pero vistoso. El de la sevillana. Venga. Mira, que a mí me gusta... A mí me gusta esto de... mira, coge la manzana, ¿sí? Muerde la manzana... Sí, esto va a quedar raro en La La Land, pero lo metemos. Sí, hay que darle el rollo nuestro y tira la manzana. Tira la manzana. Al cubo orgánico. Claro, porque hay que reciclar. Ahora usamos esto. Hasta pero... bailando ya. Te cojo la manzana. Cojo la manzana, come la manzana, tira la manzana. Pero te metes la manzana entera, ¿no? Es un rollo como... No, es un poco como que pasa así. Ah, vale, así, es un rollo de... La tiro. Y la tiro. Y ahora en este lado. Coge la manzana, te la comes y la tiras. Es igual, entonces. También es una reivindicación de que Eva comió la manzana, pero tú ahora la estás comiendo también. Vale. Venga, no, sí. Qué paralelismo has hecho. Entonces vamos a mezclar el merengue... Vamos a empezar con La La Land aquí sentado. Madre mía, esto no muere La La Land. Vamos a pedir música para ti. En La La Land como que abren las manos y las cierran. ¿Te gustan los musicales a ti? ¿Eh? ¿Te gustan los musicales? Sí. Yo empecé los musicales, Juan, tenía 15 años. Me encantan. Vamos a darle, a ver qué pasa. Vale. Venga, métete, ¿eh? Como Dirty Dancing. Vale. Tú tienes que brillar, yo... Mira, el de La La Land. Mira, hagamos esto un rato más. ¿O tú quieras? Venga, vamos allá. El merengue. Ah, vale. Mira, mírame. A ver, suena, ¿eh? Y ahora abrimos. ¡Qué maravilla! El porté, hago el porté de Dirty Dancing, ¿eh? ¿Me lanzo? El porté no. ¿En serio? No, es un final. Al final. Venga.
en el Hard Rock. Eso te lo dejo a ti, ¿vale? Vale, venga. Y yo hago así. ¿Y ahora la manzanita? Vamos. Pues está quedando bien, ¿eh? Me estoy asustando. Y ahora, la final. ¡Muchas gracias! Increíble. Ha quedado bien, ¿eh? Madre mía, estoy alucinada. Te voy a contratar Rosalía para sus bailarines. Yo pensé que no sabía bailar, pero sé, ¿eh? Sí, sí, me, sabes. Me he descubierto que sé. Es los carnavales están hechos para. Es que claro, son muchas horas así. Y amanece y, así. Y sin copa. Imagínate con copa ya. Pues muchas gracias, Beatriz, por jugar. Muchas vamos a tomar gracias. Un poquito de agua y seguimos. Porque no te vayas todavía, porque tenemos un concurso muy especial para que juegues. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿Te apuntas? Sí, perfecto. Pues seguimos con el concurso mal. Hasta ahorita. Gracias. Concurso mal? Sí. Buenas noches, bienvenidos a otra edición del concurso mal, un concurso donde si algo sale bien, Beatriz, sin querer, completamente, ¿vale? Es circunstancial. Vale. Esta noche vamos a jugar, ¿sabes que hemos estado jugando todos los capítulos de esta temporada de Esto no es una serie? Y tenemos un ranking hecho ya, ¿vale? Y están ganando por ahora Itziar Castro y Paloma Bloyd con 130 puntos, ¿vale? ¿De mal o de bien? De bien, ganando. Ah, de bien. Y Jerry perfecto. O'Connell 112 también, por ejemplo. Y yo estoy jugando también desde la semana pasada y voy último con 20 puntos, ¿vale? Buenísimo. Así que hoy no queríamos que jugara sola, así que tenemos otra invitada para que juegue contigo en equipo, ¿vale? Un aplauso para la gran Diana Palazón. ¿Qué tal, bonita? Muy bien. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo estás? Ahora después, hablo contigo. Vale. Vamos juntas, ¿no? Van juntas, son sí. equipo. Sí, sí, vale, guay. ¿Vale? Bien. Vamos a apoyarnos. ¿Estás? Doblas las posibilidades. ¿Qué? Vas a perder ya, nosotras juntas. Ah, eso, pero hay, sí, hay que quitarle la plaza a Itziar y a Paloma, ¿vale? Okay, tenemos una ruleta y un pulsador que no sirve para nada, pero que por tenerlo, por hacer el gasto. Pero se puede... Tú puedes hacer lo que quieras este concurso, ¿vale? Hecho. Seleccionen una de las dos para que gire la ruleta para ver cuál es el primer juego de los dos que vamos a hacer. Fuerte, ¿eh? Vale, venga. Uy, espérate, el bar. Amarillo, vamos para allá. Amarillo. Ok. Tenemos el amarillo, que es el juego... ¡Muérdete la lengua! Muérdete la lengua. ¿Vale? Ajá. Les explico, porque así, ¿no? Simplemente sería... Vale, muérdete... Sería muy fácil como juego, ¿no? Muérdete la lengua va... de que una de las dos a la otra va a tener que explicarle una serie o una película con unas palabras que no se pueden decir, ¿vale? Unas palabras un poquito que no se pueden decir para no dar pistas. Ok. ¿Vale? Venga. ¿Quién va a ser la primera que lo haga? Pero ¿y nos decís la película? Hombre, claro. Ah, vale. Te digo la película y las palabras. Y las palabras prohibidas. Y las palabras prohibidas, que aparte de las que están aquí, son obviamente el título. Vale. Y los protagonistas, actores o personajes. Diana, que seas actriz top, tú lo vas a hacer súper bien. Bueno, ¿y si no conocemos la serie? ¿Te la inventas? Vale. Venga, dale. ¿Vale? Sí. ¿Empiezas tú? Sí. Ven para acá. A ver. Vamos con la primera. Ah, que son varias, ¿no? Sí. La primera sería esta. Ok. Uy. ¿La tienes? Espera. Pero me tengo que mirar las sí. estas prohibidas. Espérate, te las voy a dar en una tarjetita. Vale. Que tenemos aquí para que no se te olviden, ¿vale? Aquí las tienes. Vale. Vamos para allá. ¿La tienes preparado? Sí. Venga. Espera, ¿es serio peli? ¿Se puede decir? Sí, es una peli. Vale. Tenemos tiempo, son 18 minutos. Ok. Vale, es una peli... hay una cosa muy curiosa de esta peli, que es que cantan todos una canción. Están todos en una mesa cantando. ¿Mesa vale. cantando? Tenemos un actor maravilloso, que es este. Hola. Hugh Grant. Ah, la boda de mi mejor amigo. No, pero es eso. Es eso, pero Mary cuatro G. veces. Eso, pero cuatro veces. Digo, Mary G. Blind, que soy dilésica. No, eso cuatro veces. ¿Qué has dicho? La boda de mi eso, mejor pero amigo, cuatro veces. Cuatro. ¿Cuatro? La boda de mi mejor amigo, cuatro, cuando ya se ha divorciado y ha vuelto cuatro veces. Cuatro bodas de mi mejor amigo. ¡No, hombre! ¡Nice! Sí, cuatro bodas y uno que la palma. Ah, cuatro bodas y un funeral. ¡Correcto!
Bien, bien, bien. Dale, dale. ¿Lo tiene ya? Hay que cerrar la tril por Lu, ¿vale? Vale. 20 puntos llevan ya. Ahora le toca a Beatriz, ¿vale? Venga, va. Ah, vale, a ver, te toca a ti. Beatriz, ponte aquí, mira, lo vamos a hacer así. Ah, no, no, es el mismo juego. Después tira, no te preocupes. Después te dejo tirar las veces que quieras. Vale, hombre, vale. Si tú quieres tirar, tira, ¿eh? No. Este programa es para ti. Amarillo me gusta, me vale, gusta. Vamos con el segundo. Es que esa no la conozco, dime otra. Venga, te hagas pasar otra, yo soy así de... Esa tampoco. No, que es la última esta. ¿Y si hago otra? Vale. Ostras, a ver, espera, ¿cuál era la otra? Uf. Dios, esta se puede sacar por contexto, ¿eh? ¿Sí? Ah, mira, esta sí. Esa sí, venga, vamos para allá con esta. Ponte aquí. Beatriz, ponte aquí. A ver. ¿Tienes otros 52 minutos? Ok. Tú te quedas embarazada y entonces tienes un... ¿Bebé? Sí. Y entonces ese bebé en ha... En principio. ¿Qué ha hecho? Nacer. Vale. Vale, y ahora tú miras... Hasta ahí bien. Vale, tú miras al cielo... Sí. Y al lado de la luna están las... Estrellas. Vale, pues... Hijo de las estrellas. No, a... Parir las estrellas. Qué bonito lo que está diciendo. El bebé lo que ha es... Es muy romántico. No, parido. No. El bebé ha... Lo has dicho antes. Ha nacido. Ha nacido una estrella. ¡Correcto! Muy bien. Muy bien, muy bien. Dios, bueno. Muy bien. ¿Bien? Volver a la tril, que ya ha visto todas las demás, ya no se puede seguir jugando este juego. ¡Ostras! Porque eso no, no, y las ha visto todas. Entonces tiramos la ruleta para el segundo. A ver. Esto merece extra puntos en un concurso que se llama Mal. Venga, 42 puntos con 5 le vamos a dar. Bien. Tira la ruleta. El concurso Mal siempre sale mal, es genial. ¿Verde o quieres tirar otra vez? Si tú, como te verde, gustaba. Verde me gusta, verde, vale, vale. Vamos para allá. Sí. Verde. Y el segundo juego es Love is in the air. Okay. Love is in the air. Ah, mira, me hicieron una entradilla y todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar adivinar las parejas reales o en la ficción, no reales, de unos personajes. Por ejemplo, tenemos aquí a Nicole Kidman, ¿vale? ¿Quién es su pareja o ha sido su pareja? Uno, Lenny Kravitz. Dos, Bono. O tres, King Africa. ¿Bono o Lenny Kravitz? ¿Lenny Kravitz, Bono o King Africa? ¿Tú qué dices? ¿Qué Lenny Kravitz? Es que Bono... Es que Bono es muy mayor, ¿no? Vaya, a ver... No tengo ni idea. Son tres cantantes, Lenny, de tres estilos... Lenny. Vale, Lenny, ¿no? Vamos Lenny a decir. ¿Seguro? Uh-huh. ¿Seguro, seguro? Sí. ¿No, King Africa no quieren jugarlo con King Africa? King Africa... Pues ¡correcto! ¡Lenny Kravitz! Muy bien. 60 puntos, ¿eh? Están acercándose peligrosamente. Tenemos el segundo. Mario Casas. Hola, soy Mario Casas. Mario Casas. ¿Quién ha sido pareja o es de Mario Casas? Úrsula Corberó, de La Casa de Papel, Berta Vázquez, de Vis a Vis, o Puri, que es una chica que tenemos aquí en el programa. Berta, ¿no? Yo creo que sí. Me gusta a mí esto. Es salseo, ¿no? Es el amor, es claro. El salseo. Berta. Berta. Berta Vázquez. ¡Correcto! Oye... 80 puntos, ¿eh? Todo parece 82,5, correcto. Es muy guay. Sofía Vergara. Uy, no parece. Matt Damon, Enrique Iglesias o Jordi Cruz, el cocinero, no el... No el de... Iglesias. No tengo ni idea. Sí, esta yo me la sé. Vale, esa se la sabe. Me sé ese salseo, pero no en primera persona, en la tele. Enrique Iglesias. ¿Quién? Enrique Iglesias. ¡Correcto! Esta es mi opción, vale, que es una opción mía. Vamos con el siguiente. Tenemos a Leonardo DiCaprio, ¿vale? A ver. Hay una lista larga, ¿no? Para Leonardo DiCaprio hay una lista... Leonardo DiCaprio tenemos a Claudia Schiffer, Naomi Campbell o Isabel Pantoja. Qué fantasía Isabel Pantoja ahogándose con él en el mar y diciéndole este barco velero carga... ¿No? Ese final de Titanic. Molaría un montón, ¿eh? Qué maravilla. Naomi o... Te voy a dar 5 puntos por cantar. Aquí somos así de rancios, ¿vale? Cada cosa que haga... Ya llevamos 87,5. Madre mía, qué maravilla. ¿Vale? Yo no tengo ni idea. A ver, repite. Claudia Schiffer. Ok. Naomi Campbell. Ya está. O Isabel Pantoja. Naomi. Venga. Yo creo que sí, porque todas son interraciales, que me ha hecho mucha ilusión esto.
Así que, Naomi. Naomi Campbell. ¡Correcto! ¡Señor! ¡Ay! 107,5. Vale. ¿Vale? Vamos con la última. ¿Quién es? Tenemos a Leonard, de Big Bang Theory. Ah. El Leonard, ¿no? Sí, 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 sí. Se parece a alguien, ¿no? Pero es Leonard. ¿Con quién ha salido? ¿Con? ¿Es Leonard o...? ¿A quién se parece? ¿Conoces la serie Big Bang Theory? Sí, sí, sí. ¿Leonard, de las gafitas? Yo no lo he visto. ¿No lo has visto? Bueno, te lo inventas. Ha salido con... Cali Coco. Kylie Coco suena a Calipo. Sí, es un nuevo sabor. Es el de coco, el de fresa, Cali fresa Cali y Cali vainilla. Mary-Kate Olsen o Ashley Olsen. Son las tres opciones. Las gemelas Olsen, una de las dos o las dos. Vamos a dar cuatro opciones. Y Calipo de coco. Kylie Coco. No tengo ni la idea. A ver, puedes repetir entre el Calipo y las hermanas Melia. Ahí falta una tercera, ¿no? No, son dos gemelas, son dos. Pero salió con una o con la otra. Ok. Ah, ok. La gemela... La gemela maligna. No lo sabes, ¿no? Está la maligna y la bondadosa. Ashley Hudson. No, Cali Coco, la del Calipo. ¿Pero es una persona real o río quinoa? No, es real, lo que pasa es que lo pronuncié muy mal porque... Kylie Cuoco. Es que como todas son interraciales y las otras son blancas, a lo mejor la Cali Coco es negrita. La Cali Coco es rubia, rubia. Es que caucasísima. No sé, chicas, no sé. El funcionario nos puede ayudar, funcionario. ¿Tienes el comodín del funcionario? Has pasado un examen duro para tu trabajo. Tienes que saber esto, por favor, ayúdanos. Coco. Pero Coco, la película de Pixar. Nuestro futuro está en tus manos. Venga, la Cali Coco. ¡Correcto! ¡Oh! 127,5 puntos. Suben muy alto en el ranking. Muchas gracias, espero que lo hayan pasado guay. Se quedan segundas en el ranking. Pero entonces lo hemos hecho muy mal. No, ha estado muy bien. Sí, vale. ¿Y qué te da? Segunda, ¿no te dan nada? El premio es un tupper de croquetas de mi madre, que están buenísimas. Pero para él también, que nos ha ayudado. A él le damos... Aparte, como es su aniversario, pues unas croquetitas, pero doble, ¿no? Vale, pues te damos una croqueta grande para ti, ¿vale? Para la cortas en rodajitas, ¿vale? Y la tienes para comer en los ratos muertos. Pues gracias, Beatriz, por haber participado. Nos quedamos con Diana. Me alegro. Un fuerte aplauso para Beatriz. Beatriz, luego. Gracias por bailar. Por hacer de la panza. Gracias. Ha bailado, ha hecho la Pantoja, ha estrenado un libro. Ahora lo vamos contigo en un momentito. Os he visto. ¿A dónde? Ah, que lo has visto dentro. Os he visto, vale. Haciendo la Land. Me lo he visto bien, por la calle, en plan, te he visto. Pues ahora estamos contigo, vale, no se vayan. Seguimos en un momento con Diana Palesón. Gracias. Si quieres, puedes probar, ¿eh? Es automático, mira. Ah, pues no. No. Vale. Sí. Lo que pasa es que tiene un efecto... Retardado. Va un poquito retardado, sí. Bueno. Una hora menos en Canarias. Hoy tenemos una de las caras más familiares de la televisión. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí contigo. ¿Eres romántica? ¿Estamos en Somos Románticos? Nos hemos puesto un banquito así, en plan... Sí, ¿eh? Además, pequeñito. O sea, sí, no, para, no puedes estar separado. No, yo me puedo poner aquí, mira. Si quieres, media nalga afuera, así. No. Sí, más juntito. Sí. ¿Eres romántica? A ratos. Hombre, acabas de poner como la cara... Sí, porque yo creo que el romanticismo está sobrevalorado, ¿no? Es decir, que a la gente le gusta sufrir mucho. Entonces... Es parte, ¿no? Del... Entonces... ¿Amor es dolor o no consigues eso? No. ¿Tiene que ser solo felicidad? No, tiene de las dos cosas, ¿no? Porque los humanos somos así, tenemos de todo, un poco. Pero cuando se hace hincapié en eso y todo lo que nos gusta es sufrir mucho para saber que estamos como súper enamorados, no lo entiendo. Sí, pero cuando sientes, ¿no? Cuando abres el pecho, siempre puede entrar, ¿no? Es el peligro del amor, ¿no? De dejarse a veces. Hay gente que como que ha sufrido mucho por amor y no quiere volver porque sabe que en cuanto se abra puede sufrir, ¿no? Sí. Qué profundo, ¿no? Me estoy poniendo ¿no? Sí. Pero lo que tiene el corazón, lo abres y empiezas a sentir cosas de todo. Claro. ¿Cómo decidiste pasar a la música desde la actuación? ¿Viste cómo cambié de tema? Me desprofundicé en un momento. Pues fue una cosa muy casual, la verdad. Porque Chema León, que es el otro componente del grupo y es mi pareja, hacía tiempo que estaba con ganas de montar el grupo ya profesionalmente porque le hace mucho tiempo que compone. Y me dijo que sí, me quería subir al carro. Y yo en principio dije que no.
Digo, ¿pero cómo voy a cantar? Y me dijo, ¿y por qué no? Si tú cantas todo el rato. Digo, es verdad. Y nada, pues dije... ¿Eres de cantar en ducha? Sí, todo el rato. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Y es complicado con tu pareja hacer una... A nosotros se nos está dando bien. Sí. Estar juntos. ¿Convivir ahí en el curro con...? Sí, se nos da bien. Es un formato que se nos da bien, lo de currar juntos. Entonces no puedo decir lo contrario. Pero tenéis un guión de comedia romántica, ¿no? ¿Por qué? Digo, trabajando ahí el concierto, la emoción... Y encima pareja con esa confianza que da, ¿no? Te lo digo por experiencia. ¿Sí? Estoy viéndome reflejado. ¿Sí? Sí, está bien. Yo creo que nos complementamos muy bien. Yo creo que somos muy diferentes en muchas cosas, entonces lo que uno no tiene lo pone el otro y al contrario, sabemos muy bien ver... Es de lo que en teoría va una pareja, ¿no? Cuando el otro está ofuscado, decir, momento, esto lo estoy viendo yo, que tú no lo estás viendo porque estás muy liado. ¿Y ustedes definen vuestra música como post-rock, perdón? Bueno, tiene... ¿Qué es eso? Tiene muchas cosas, no solo post-rock, tiene mucho de dream pop también, es una música... ¿Dream pop? Sí, que tiene mucho ambiente, muchas capas de sonido. Vamos a sacar un disco ahora, este mes, el 29, y... Cuenta eso, cuenta todo. Pues nada, sacamos un disco, se llama El Plan. ¿El Plan? Y en nuestro primer trabajo largo, hicimos un EP, que ya está colgado en las redes, pero el 29 sale este, El Plan. Y hemos querido darle una dimensión más a las voces. Tenemos los dos cantamos, y entonces las voces creemos que es una parte súper importante de este trabajo nuevo. Son voces que también funcionan mucho como instrumentos también. Uh-huh. Y ahí estamos, no sé. En Hospital Central protagonizaste una historia de amor... Sí, total. Nos encanta ver como doctores liados en televisión, ¿no? Es la anatomía de Grey española, Hospital Central. Nos gusta mucho ver como doctores todo el rato, ¿no? Porque los doctores siempre hacen como cosas muy importantes. En ficción, nada más, ¿no? Después sí, de la vida sí, real. Sí, en ficción. Y sí, y que se líen también, nos gusta. ¿Cómo se llevan romances de tantos capítulos? O sea, al final tienes que tener una afinidad con el... ¿Lo conoces? Me suena de algo. Es Sergio Besos, que hoy viene muy bien que yo diga Besos. Es Besos, pero es Besos. Hoy viene el pelo porque es el policía del amor. Pero aquí estoy no... hablando otra vez. Estoy hablando con una amiga. Pero el banco es pequeño por algo. El banco es muy pequeño. Por presupuesto, pero que estoy hablando con... Menos ¿Qué quieres? Pero estamos hablando, además estamos hablando de su pareja, que tiene pareja. Que tampoco, aunque no la tuviera, pero digo que en este caso... Menos pipi y más que pego un tiro. Pero a ver, el amor... Ay, mira que eso lo carga el diablo. Tienes mala puntería, ¿eh? Sí, sí, porque menos mal, se han enamorado dos hormigas ahí. El césped. ¿Vas a preguntar algo o te vas? Porque estas son las opciones que tienes cuando sales aquí al parque. Bueno, pues... No tenéis Tinder, ¿no? No. De hecho, no. No. Pues 5 minutitos más y me despejáis el banco que hay un montón de gente con Tinder. Venga. Venga, gracias, eso. ¿Has tenido relaciones consistentes en la ficción, lo que te estaba preguntando? ¿Romances de cientos de capítulos? Me he casado 5 veces en la ficción. Qué fuerte. ¿Y en la realidad? Ninguna. Al final, supongo que te llevarías bien con el... Bueno, si no, tampoco nos lo vas a contar, pero tiene que haber una química como la de una pareja, entre comillas, ¿no? Para sostener una relación así, aunque sea en la ficción, porque siempre los actores y las actrices ponen algo de verdad, ¿no? Sí, yo creo que prestamos mucho de verdad. Yo a Antonio Zabalburo, que era el personaje de Javier Sotomayor, lo adoro, nos adoramos mutuamente. Había mucho cariño entre los dos y la verdad que los personajes volaron con esa historia de amor, una historia de amor de esas románticas y de dolor, de no poder, pero querer, pero no poder. Para 5 años nos dio. Pues sí, fue fructífera. Y mira, una de mis pasiones es el teatro, lo sepas. Me encanta el teatro. Vas a estar con Divinas Palabras de Valle Inclán. Sí, en el María Guerrero. ¿Dónde, cuándo para ir? Estamos a partir del 13 de diciembre en el María Guerrero con un espectáculo maravilloso dirigido por José Carlos Plaza. Uh-huh. La verdad que es un honor poder estar allí con ellos porque es una función que merece mucho la pena verla en pie. ¿Sabes? En el escenario. Porque es una maravilla. Lo que hizo Valle Inclán, o sea, es una cosa brutal. Yo estoy en el escenario, porque además estamos todos los actores en el escenario todo el rato. Nos cambiamos de personaje, yo hago 5 personajes, 6, y vamos cambiándonos ahí directamente y estamos oyendo todo el rato la función. Y oír las palabras de Valle Inclán, a mí se me ponen los pelos de punta.
¿Cómo pues era? Te iremos a ver al concierto, te iremos a ver al teatro y te tendré siempre en la mente que como familia mía de Al Salir de Clase, que yo fui un gran fan de Al Salir de Clase, y ahora te quedas conmigo porque viene un experto en romanticismo, un doctor. Vale, lo vemos en un segundo, no te vayas, porque en breve estamos en terapia romántica de hoy. Vale, gracias. Pues como te decía, somos muy románticos y hemos invitado a un especialista, que básicamente en todo, ¿vale? Pero hoy especialista en romanticismo. Un aplauso para el doctor Adanti. ¿Qué tal? Hola, doctor. Diana. Diana. ¿Qué tal? ¿Me das, sí, me das la varita? Es la vara. Vale. Su especialidad es la vara. Estoy muy contento de estar con Diana porque trabajamos juntos en el hospital. ¿Ah, sí? Yo atendí sus 5 divorcios de ficción. Estaba jodida. ¿Qué nos vienes a contar hoy? Bueno, hoy les vengo a contar algo que a mí me tiene loco. Es algo muy dramático y es que tenemos un problema. Y es que los Watchmen, no sé si conocen los Watchmen. ¿Watchmen? Watchmen, son unos superhéroes. Pues los Watchmen empezaron siendo románticos, pero al final se han vuelto... Aquí, Watchmen, más que románticos, son intensitos. Hay mucha gente intensita. Sí, se han vuelto intensitos. ¿No conoces a los Watchmen, Diana? No mucho. Yo soy mucho de superhéroes. Soy bastante de superhéroes, pero los Watchmen los tengo un poco descontrolados. Que son unos superhéroes especiales, porque son unos superhéroes que empezaron en el cómic y estaban en un mundo donde no dejaban que hubiera superhéroes. Entonces estaban ellos como muy jodidos y por eso están muy intensitos. ¿Clandestinos? Sí, ahora luego hay serie y tal, pero están muy intensos con el tema. Están muy intensos, están insoportables. ¿Toda la semana se saca la teoría de algún punto? Sí, eso ¿Un lugar esta semana de donde se la saca? Esta semana me la saqué, del ojal. De los hojaldres. Esta me la saqué de los hojaldres, sí. Claro, esta, ¿no? Tiene un hojaldre que le cabe todo, ¿no? Yo tengo un hojaldre. Un corazón que le cabe. Ha pasado mucha gente por ahí. No sé qué están pensando, pero en realidad es una institución famosísima, que es el Hospital Jalisco para Dramáticos Egocéntricos. Ah, el hojaldre. Es un hospital, ¿te acuerdas cuando estabas en el hospital? ¿Habrás ido alguna vez al Hospital de Jalisco? Sí, famosísimo. Sí. En la tercera planta creo que había una sección. Era el Jalisquito. Entonces, ¿los Watchmen son pacientes suyos? Bueno, son pacientes no, en realidad están internados en el Jalisco y yo voy a verles el hojaldre cada tanto, pero bien. Empezaron románticos y están muy intensos. Entonces, yo, si quieren, les puedo desarrollar la teoría. Sí, por favor. Vale, a ver, vamos a empezar primero por definir qué es el romanticismo. El romanticismo viene de una escuela artística del siglo por ahí, ¿no? Entonces, aproximadamente. Sí. ¿Cuáles son las características? Empecemos. Una de los románticos, el sentimentalismo. Por ejemplo, uno de los Watchmen, el Rorschach. Rorschach. Es un estornudo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, este en el barrio nosotros llamamos el Ronchas. El Ronchas. Porque decíamos, ¿dónde va Roncha con ese nombre? Esto tiene cara de haber estornudado. Esto es lo que ves tú en una mancha, ves... Eso mismo. ¿Tú qué ves ahí? Eso mismo, ¿qué ves? ¿Qué ves, Diana? Veo dos cosas. Veo una mariposita, pero veo también como una especie de caballito. Sí, de caballito, joder. Enfermo, ¿no? Un caballo... En movimiento. Ah, un caballo en movimiento. Cucu. Doctor, cucu. Ya sabes, la próxima paciente, bien. En fin, el pobre Rothschild, claro, ¿cómo no va a ser sentimental? Sí, tiene la cara en obras el pobre hombre. El Ronchas. Sí, verdad. De verdad, está fatal el hombre. Yo le digo, no, Ronchas, no te pongas así, no pasa nada. Pero yo lo entiendo, está muy triste porque es el único ser humano que sale mejor en la foto del DNI que el natural. Wow. O sea, lo tuyo es lo de romper la mente un poco para quedarte un poco ya lío mental, completamente... Sí. Vale, vale. Es un poco lío mental. Más pacientes de los Watchmen. Más pacientes tenemos. Otro de los Watchmen que tenemos. Otra de las características del romanticismo es el gusto por lo exótico. Ajá. Esto está sacado del Jalisco, de la gente. Y tenemos al doctor Manhattan, también de Watchmen, que el tipo tuvo un problema ahí con una cosa nuclear y se quedó como radioactivo. Entonces, a ver, gusto por lo exótico. A ver, un tipo que te atiende en tanga pintado de azul es lo que mi madre llamaría tu amigo el exótico. por poner un nombre sencillo. Sí, tu amigo el exótico. ¿Algún ejemplo más? Tenemos más ejemplos, claro que sí. Mira, luego tenemos más. Rebeldía ante la tradición y las normas, una característica típica del romanticismo. Ajá. Tenemos a otra de las Watchmen, que es la Sister Night. Sister Night, les voy a explicar el personaje. Sister Night trabaja en una panadería de día y de noche
reparte justicia, es decir, se lía hostias, ¿no? Entonces, convengamos que ir a por pan y que te saquen a hostias es todo menos una panadería tradicional. Da tortas por la mañana y tortas por la noche. Exactamente. ¿No? Por más que le pongas masa madre, no es muy tradicional que digamos. Claro. O sea, si te quita las ganas de hacer la compra después de ir a comprar pan. Sí, sí, sí. Sí. ¿No? Sí, sí. Diana, ¿tú qué opinas de todo esto? Yo no he visto uno de estos en mi vida. O sea, ya, se nota. Es nueva la serie. Vale, es nueva vale. La serie. Pero vamos a pero seguir. Pero después de esto la verás, ¿no? Entiendo. La vas a ver. Por curiosidad. Hombre, claro. O sea, yo tengo que ver a esta mujer qué es lo que hace. Repartir tortas. Repartir tortas, no es broma. Sí, sí. Seguimos. Luego tenemos otra cosa del romanticismo, la exaltación de los sentimientos intensos, es decir, intensitos. Y para eso tenemos como ejemplo a otro de los Watchmen, que es Ozymandias. Que a ver, yo flipo con Ozymandias. Ozymandias, ahí lo ven, ¿no? Sí. Se cree Ramsés. Yo le digo, para Ozymandias, Ramsés, vos Ramsés, le digo, si sos rubio, ¿cómo vas a ser Ramsés? ¿Dónde viste un egipto rubio? ¿Un Egipto? Un Egipto, en mi país se dice así, no me... No, está bien. Si es una tradición tuya. De verdad, para una cosa buena que tenemos los morenos, que podemos ser de egipcios, claro. Viene el rubio y se cree... Claro, los vecinos le dan gominolas porque creen que es el típico colgado que se quedó en Halloween. Sí, tengo algún amigo que se ha creído Ramsés. Y se quedó por ahí. Sí, segundo. Entonces, a ver, se creen románticos, pero ¿qué son? Intensitos. Claro. Intensitos. Muy claro. Intensitos. Pero porque lo están pasando mal. Le están pasando porque no acaban de entender muy bien su personalidad. Totalmente. Has entrado como de lleno, sí. De repente a la... ¿no? Como es que de repente lo he entendido. Claro, escuche, es que está haciendo un círculo. Sí. Ella sabe, porque ha trabajado en hospitales. Claro. En Jalisquito, arriba, tercer piso. Doctor, sí. Conclusión. Vale, queda comprobado entonces que los Watchmen más que románticos son intensitos. Correcto. Entonces ahora yo quiero dar una recomendación a todos los Watchmen del mundo y también los Watchmen como buenos intensitos son como millennials, ¿no? Entonces yo quiero darles una recomendación. Mucho cuidado con el romanticismo. Ojo, cuidado con el romanticismo. Porque el romanticismo es como el porno de internet. En la pantalla parece divertido, pero en la vida real te puede joder la salud. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor Adanti. Gracias, doctor. Hasta la próxima. ¿Cómo lo has visto? Tienes razón. O sea, sí, yo le doy la razón. El romanticismo y con intensidad... Es que, ¿pero se puede ser romántico sin intensidad? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues iremos a verte, como te dije, al concierto, al teatro. Yo no me lo pierdo, lo de Wayne Clan. Y como te dije, te mantendremos en el recuerdo y en el corazón. Muchas gracias, Diana, por venir. Un fuerte aplauso para Diana Palazón. Gracias. Chao. Y como les digo, nosotros siempre seguimos, nunca paramos. Así que no se vayan, que estamos en un momentito con ustedes. Gracias. Hasta ahora. Pues estamos una semana más en nuestro sofá de las series. Hoy tenemos una invitada muy especial que está buscando un amor de película. Pero solo se da tropiezos en serie. Mejor que nos lo cuente ella. Un aplauso para Puri. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Qué tal, Puri? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí. Una pregunta que tengo antes de empezar. ¿Los papeles esos que...? Pues mira, esto es una técnica que yo llevo, ¿no? Para que me ayude a ligar. ¿Cómo es la técnica? ¿Podemos verla? Sí, bueno, esto yo es... Intento cuando voy por la calle, me intento chocarme con gente. ¡Ah! Claro. Y al recogerlo se bueno. Pero no te está funcionando, por lo que entiendo, ¿no? No, si no, claro. No estaría aquí. Ahora no te ha funcionado. No te ha funcionado. Claro. Pero cuéntanos un poquito qué haces exactamente, qué cosas, aparte de los papeles. Pues mira, me fui este verano de crucero y un chafón, de verdad. Yo todo el rato digo que se hunda el barco, que se hunda el barco y todos están loca. Sí, pero claro. ¿Por qué quieres que se hunda el barco? Hombre, pues para como Titanic. Digo, pues si se hunde, pillo, ¿no? Viene ahí uno con una tabla y me recoge. Bueno, es improbable, pero es muy peligroso, Puri. Te puede no pasar también por estadística. Bueno, pero el amor es peligroso. Eso es verdad, eso te queda muy bonito. Pero ¿por qué no pruebas en cosas más cercanas? Yo qué sé, te digo yo, la cola de la tienda, de pagar. Lo hago Aarón. ¿Y no? Nada. Me giro, digo, hostia, a ver si encuentro ahí un tío, bueno, un viejo siempre. Y mi madre de traje siempre está comprando. Siempre está comprando. Siempre está comprando. ¿Internet? Que, como tienes un email, la peli de McRyan y lo he hecho también, me abrí una cuenta en Foro Coches y mal, ¿eh? Ahí Hugh Grant no está. No. Y de coches no habla, ¿eh? Foro Coches de coches no hablan. Vale, pues, si te quiero ayudar, una discoteca. Lo he hecho también, discoteca. Vaya hombre. Es imposible ligar en la discoteca. Con esto de que ya no puedes pedir fuego... Ni preguntar dónde trabajas, tampoco. ¿Por qué?
Porque la gente no... No trabaja, la verdad. No trabaja. Y digo, bueno, yo sé que digo, voy así como que pareja que tenga cosas en común, ¿no? Voy el otro día a la discoteca, veo a uno y le digo, perdona, digo, ¿tú te llamas Carlos? Me dice, no, digo, hostia, yo tampoco. Digo, ¿no me dirás que duermes por la noche con los ojos cerrados? Claro, vas a lo seguro, yo, claro. ¿No? Buscando coincidencia, claro, segura. Dice, ¿tú eres gilipollas? Digo, hostia, ¿tú también? Qué bonito, claro, hay un match ahí, ¿no? Claro, que el tío se fue. Enfadado. Enfadado, digo, mira, voy a hacerme la dura, que esto siempre funciona, estoy así apoyada en la barra. Viene otro, me dice, guapa, ¿qué me aconsejas tomar? Digo, pues mira, vete a tomar por culo. Pues bueno, Puri, has probado todas las estrategias posibles. Todas. Y no te funciona nada. No, me queda ahora, me voy a ir a... ¿Tú has visto la peli El sol de la Toscana? Bajo el sol de la Toscana. Sí, muy bonita. Que está ahí la tía... Que se va a un pueblo con gente como de otro siglo. Sí, pues claro, yo no tengo dinero para irme a la Toscana, pero me voy a ir ahí a Calasparra, en Murcia. Bueno. Y a ver lo que... Muy bonito también, bajo el sol de Murcia. Sí, a ver si ahí, porque, hijo, no hay manera. Bueno, Puri, yo te voy a dejar un momento televisivo para que tú digas lo que quieras. Bueno, yo, a ver, más que lanzar un mensaje, yo traigo hoy una cosa un poco distinta. Es que me he apuntado a un curso de poesía, como sea así, sí. Qué guay. Digo, a ver si encuentro a alguien, ¿no? Conozco a alguien, pero es que es online. Digo, si es que no doy una. Y he hecho una poesía. ¿Has hecho una poesía? Pues nos encantaría escucharla. Es una oda al amor. ¿Una oda? No sé. Es una poesía. Una poesía. Dale, tú dale. Vale, tu cámara acabo de empezar, ¿eh? No me juzguéis. No, aquí nadie te va a juzgar. Tú tranquila, abre tus sentimientos. Estoy nerviosa, ¿eh? Venga, dale. ¿Dónde está la cámara? Allí. Vale. Ay, estoy nerviosa. Tranquila. ¿Voy? Sí, cuando tú quieras, ¿eh? Amor, amor, amor. Pues no hace falta que grites tampoco, ¿eh? Lo puedes hacer... Es que me dijo, pon intensidad. Vale, venga, dale. ¿Me dejas? Sí, perdona, es verdad. Amor, amor, amor. ¿Dónde andas metido? Te busco por las calles. ¿Es que te has escondido? Es precioso, ¿eh? Me está encantando. Amor, amor, amor. Vuelve con... Es como siempre la entradilla. Sí, como el título, ¿no? Me estás costando trabajo. Y mira que ahora mismo el listón lo tengo bajo. Gracias. Pues muchas gracias. No ha terminado. Hay falta más. Como el punch. Menos final. Mal que no ha terminado porque me quedaré con ganas. Sigue. Amor, amor, amor. Esto es lo mismo todo el rato, amor. Sí. Quiero un amor de película. Y a pesar de que lo busco, acabo haciendo la ridícula. No, he acabado. Esto sigue, bueno. Joder, son dos programas. Tienen prisa. Amor, 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 ¿no? No. ¿No? A eso tengo intensidad. Ah, vale. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Baja para abajo. Claro. Si no vas a venir, avisa. Ahora el punch. Y por lo menos busco a alguien que tenga pasta en la visa. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Mira. Me ha gustado. Pasa, eso pasa. No, que están todos igual, que no se movió ningún pelo. Ah, digo que no lleva reloj, digo, ¿no? Oye, qué bonito cómo rimaste. Muchas gracias. A visa con visa, ¿eh? Yo estaba ahí... Tienes como... Es muy Neruda. Después de muerto, pero Neruda, al fin y al cabo. Me inspiras en él. Sí. Puri, te deseamos la mejor de las suertes, que encuentres el amor de tu vida. Te lo mereces, ¿eh? Sí. Te lo mereces, todo lo que te pase te lo mereces. Yo creo que sí. Vale, así que le damos un fuerte aplauso a Puri. Gracias por venir. Gracias. Es un placer. Gracias, Puri. Recoge esto, vale, si puedes. Me deja aquí. Y nosotros vamos a seguir hablando de romanticismo en nuestra sobremesa de las series. Gracias. Gracias. Vamos, Puri. ¿Te lo recoges tú o...? Muchas gracias, seguimos, hoy estamos en Downton Abbey, me gusta mucho decirlo, Downton Abbey, y vamos a seguir hablando de amor, de series, de romanticismo, con nuestros expertos en series, que son Aloña Fernández y Eneko Ruiz. Hola. ¿Qué tal? Aloña, ¿cómo estás? Me he apuntado el nombre porque si siguen trayendo vascos al programa, Eneko y Aloña, parece un nombre de una serie... Hay que aprender un poco euskera y... De fantasía épica. No, son preciosos los nombres, ¿eh? Estoy más acostumbrado a Chasirasi, Ruimán, pero está bien, está muy bonito. Son igual de difíciles, entonces. ¿Qué tal, cómo están? Pues muy bien. Aquí en Downton Abbey con unas sillas muy apropiadas, además, muy de Downton Abbey, en realidad.
Ya no se hacen comedias románticas como las de antes, ya no se hacen sillas como las de antes tampoco. Pues eso pasa un poco, que no se hacen comedias románticas. Ya no hay ese rollo de Meg Ryan, ¿no? Ya no hay. De hecho, los llevas en la camiseta tú a los grandes protagonistas de las comedias románticas. Sí, en el corazón. Y falta un poco, y es un género, en realidad, que en Hollywood ha estado presente siempre y es muy importante. Tenemos a Billy Wilder, a Frank Capra, las Screwball Comedies de Howard Hughes, Woody Allen, que además están todas en Filmin, por cierto. Uh-huh. Y luego la comedia romántica de los 90, que tantos grandes momentos nos dio, no sé si te acuerdas. Hombre, claro, esa es mi época total. Esos grandes iconos, y de repente nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues por una sencilla razón. Hollywood ahora hace películas de presupuesto alto o películas de presupuesto bajo. Y entonces esas comedias románticas han ido desapareciendo en cierta medida y lo que quedan son películas indie que están muy bien, pero no son como las de antes. Tienen otro público como 500 días juntos o La enfermedad del amor. Y bueno, ese fue el momento en el que Katherine Heigl, que salió de Anatomía de Grey, decide hacerse comedias románticas de cine. Desaparecen un poco, ¿no? Yo creo que fue ella la principal culpable. Katherine Heigl tiene mucha culpa de muchas cosas y de esto también. Porque yo creo que con ella descubrieron que o te salía muy bien la comedia romántica, dabas el pelotazo, como hay muchísimos ejemplos, Lo Factual y, o un montón de películas. Esa es mi peli, ¿eh? O, esa es tu peli. Total. Como que tuya. O sea, que es mía. Es como Dirty Dancing de Beatriz Luengo, que nos dijo que la había visto un millón de veces. Yo, si no hay Lo Factual, es como la iluminación de los centros comerciales. Yo, para mí, no he empezado la Navidad hasta que no ponen Lo Factual y hasta que no veo a Mr. Bean haciendo el paquete ese durante 15 minutos, para mí no he empezado la Navidad. Pero lo bonito de esas películas es que son de todos, en realidad. Sí. Porque no, son mías. Vale, son de Aaron. Yo iba a que son de todos. Pero no, son de todos, vale. Pero para todos son de uno, ¿no? En cualquier caso, la buena de Katherine lo que sirvió es para que, como ella no pegaba el pelotazo, porque no llegaba el nivel de comedia romántica para eso, pues los estudios de descubrieron que igual, en vez de hacer una comedia romántica, se podían hacer una de superhéroes o seguir con una franquicia interminable. Y mal no les ha salido. Dijeron, no les ha salido, pero nos hemos quedado sin nuestra dosis de romanticismo, que ahora, pues bueno, pues para encontrarla... Claro. Justamente denostado, además, porque se debería hacer más y habla de mujeres y habla de otros tipos de cosas. Y quizá que por no eso Downton Abbey aparece y arrasa, ¿no? Bueno, la raza de Downton Abbey yo creo que tiene mucho que ver con la forma en la que plantea sus historias. Yo he coincidido en el cine en dos ocasiones en las que proyectaba en Downton Abbey y se produce un fenómeno muy curioso y muy creepy a la vez, y es que tú ves entrar y salir a un montón de señoras mayores muy iguales y muy parecidas a una sala. De clones. Entonces, es muy entrañable por un lado porque son señoras mayores, pero por otro da un poco de miedito porque parece que son clónicas. Sí. Y dices, oh, Dios mío, nos van a invadir. Porque las señoras mayores son las que siguen manteniendo el cine y la cultura. Y es esa flema británica, la de Downton Abbey, que nos encanta en The Crown, en Arriba y Abajo, ya antiguo, y nos sigue gustando en realidad todo eso. Sí, eso es. Yo creo que a las señoras les gusta porque en el fondo es historias que muy blancas, muy, muy bonitas, muy románticas, con la vida como ellas más claro, o menos... Claro, aparte a esas señoras les mola la tapicería. Mira la tapicería, qué bonita. Bueno, y los cuadros, ¿qué dices cuadro de los cuadros? ¿Eh? Qué bonito. Nos ha quedado para entrar a vivir. Pero claro, las series de ahora... las que se pueden considerar en este segmento, casi que nos dicen que no nos enamoremos, ¿no? Que los protagonistas son unos psicópatas. Es verdad que existe en Downton Abbey y el creador de Downton Abbey va a hacer otra serie en HBO que se llama The Gilded Age, que va a ser así del estilo. De hecho, iba a ser un spin-off de los Graham y al final es en Nueva York de los 1800. Uh-huh. Pero hay otro tipo de series como estas que dices, como The End of the Fucking World, que tenemos, por ejemplo... Que es una temporada ahora en Netflix, ¿no? Claro. Por ejemplo, y You, que estrena también en noviembre, que es sobre un psicópata, lo Dexter, que en realidad ama a su pareja, pero la quiere matar. ¿A quién no le ha pasado? Sí, nos pasa a todos. Y Crazy Girlfriend, que a mí me encanta, y que es como una parodia de las comedias románticas tradicionales de una mujer que deja todo su trabajo y se va a Los Ángeles, a West Covina, para un pueblo pequeño, para recuperar el amor de su infancia. Pero la serie es mucho más seria de lo que parece, es un musical y tiene canciones muy locas, pero luego tiene su puntito que está muy bien. Y lo que les pasa a estas comedias es que no tienen tampoco una gran estrella. Echamos de menos una gran estrella como las de antes y ya en Hollywood no hay grandes estrellas para sobrellevar estas comedias románticas, aunque Netflix sí que ha hecho muy bien lo de lanzar sus propias películas de comedias románticas y con sus propias estrellas como Noah Centineo, Ale Wong, que igual no los conocéis de nada de nombre, pero son esos tipos de actores que los conocen. Yo echo mucho de menos, Araña, ¿cómo conocí vuestra madre?
Yo soy muy fan. ¿A alguien le gusta Cómo conocí a vuestra madre? ¿La han visto? Yo no. ¿No? ¿No la has visto? No. Pues no sé lo que te pierdes, mira. Está sí, Barney. Sí, sé lo que me pierdo, porque la empecé, pero no... No, pues yo soy no. muy fan. A mí también me gusta mucho. Me ha hecho mucho de menos esa... decíamos a veces triángulo amoroso, que es un pentágono prácticamente. Sí. Cómo conocí y eso a sí que es una comedia romántica clásica hecha en serie. Sí. Porque siempre viven del sí, no, ¿qué va a pasar? ¿No? Ahora sí, ahora no, te quiero. ¿Hay alguna serie así de este estilo que no sea Cómo conocí a vuestra madre, que no la viste? Que te gustara por ese rollito de ver si acaba... Hombre, Friends sí que Friends, tenía su bueno, claro. rollo, pero claro, Friends lo explotó tanto que llegamos a ese momento terrible en el que Joey y Rachel se supone que tenían que ser pareja y entonces yo de verdad lo recuerdo como una de las peores parejas que he visto en la televisión, en toda la historia de la televisión, porque no pegaban para nada y porque ya después de 9 temporadas uno piensa que son casi hermanos, que sí, no... Eso lo dijo yo y Matt LeBlanc fue a la mesa de los guionistas y dijo, por favor, que es mi hermana Jennifer Aniston, claro. No me podéis liar con ella. Claro, claro, y, pero aún así lo tuvieron que alargar porque era el sino de Rachel y Ross, se tenía que alargar toda claro. la serie y eso pasa con muchas series, ¿no? Como Bones, Expediente X, todo empezó con Cheers y Sam y Diane uh-huh. y al final de la primera temporada, que igual que Friends, al final de la primera temporada tenían la primera cita, se daban un beso. Y los guionistas vieron la reacción del público y dijeron, ya más allá de esto no podemos ir, porque ya hemos llegado a nuestro top. Claro, ¿qué haces después de liar a tus protagonistas? Es muy complicado. Claro, la tensión sexual es un recurso sí, muy, muy bueno, pero para todo tipo de para series. Todo, ¿eh? Porque, por ejemplo, sí, para todo también, pero para todo tipo de series, porque los procedimentales, estas series de policías, de médicos, tiran mucho de ellos. Es lo que comentaba él, estaba Castle o estaba Bones, que bueno, pues estuvieron durante muchísimas temporadas tirando de ellos y luego, pues lo típico que suele pasar en estos casos, que es fueron felices y comieron perdices, perdón por el spoiler, pero... o se va la actriz protagonista. Sí, o se va la actriz protagonista como pasó en Castle, pero luego es un recurso que también utilizan en dramas de hospitales. Sí, lo utilizan en Anatomía de Grey, después de 16 temporadas, han jugado con la tensión sexual y con muchas otras cosas sexuales. Porque, el salseo nos mola. Por al final, lo que comentábamos, los policías tenían que ser más humanos, lo comentábamos la semana pasada y al final eso es la manera de hacerles humanos también. Por cierto, ¿te gustó el final de Cómo conocí a vuestra madre? Sí. ¿Sí? ¿Eres de sí. esos? El único. Yo acepto la obra tal cual me la quiera el artista. A mí me gustó. ¿Creen que queda esperanza para las series y las películas románticas? Sí, sí yo creo que sí. De hecho, se están estrenando muchísimas. Tenemos Alta Mar, seguimos teniendo Anatomía de Grey tras tantos años, que tiene su punto, aunque se hayan matado la mitad de sus parejas. Tenemos muchas series que son recomendables e incluso Gris va a lanzar HBO. Un gris. Nuevo gris, que no hay más romántico gris que eso. Oscuro. Sí. ¿Aloña, tú crees que queda esperanza? Yo creo que queda esperanza porque, por ejemplo, Amazon ha estrenado recientemente Modern Love, que ya es que no hay nada más romántico que Amor Moderno. Sí que viene precedido de que son columnas que se contaron en el New York Times. A mí no me ha gustado. O sea, sí me ha gustado. Está negativa, Doña. Me ha gustado. Es cookie. Es muy amorosa. Y hemos llorado. Hay que reconocer que hemos llorado que lo hemos estado hablando. A chorros. Como un grifo. A mí me gusta mucho. Pero yo creo que dentro de un mes nos vamos a acordar. O sea, es que está buscando la puntita. Ya, no estoy buscando la puntita, pero a que de Love Actually te vas a acordar toda la vida. Hombre, claro, la he visto como 3 millones. ¿Todas las navidades? ¿Cuántas lleva? Pues 38, pues 38 navidades. Modern Love y no te va a apetecer verla 38 veces. Pero, igual un capítulo sí, pero toda no. Pero tiene un punto curioso que es que no es amor romántico, sino también amor conmigo, otros tipos de romanticismo, que es el amor moderno. Y eso se lleva mucho. Y una recomendación que no es romántica, pero si te gustó Cómo conocí a vuestra madre, Cobie Smulders está haciendo Stand Down. Sí, pero esto es como no puedo sustituirla. Pero está muy bien ella en Stand Down. Hay que avanzar, es muy recomendable. Sí, yo me quedo estanco. Bueno, todo esto lo podemos ver. Todo esto de lo que estamos hablando lo podemos ver en Vodafone Televisión. Muchas gracias a Aloña y a Eneko por participar y arrojar toda su sabiduría. Les y más espero. Romance. Más romance. Quiéranse mucho, mi niño. Y nos vemos la semana que viene. Nosotros seguimos. Gracias. Hasta ahora. Gracias. Estamos en la última sección del programa, una batalla generacional en la que compito cada semana con una gran artista que quiero presentar que se llama Sara Socas. ¡Fuerte el aplauso para ella! Que toda la semana le vamos metiendo un gesto y ya me está costando. Yo estoy muy confusa, sí, va a durar más que el programa al final. Bueno, ¿sabes que hoy somos románticos, Sara?
Sí. ¿Vale? Así que la batalla va de eso hoy. No tanta sangre. No, sí, el amor duele, tío. Quiéreme un poco. Sí, eso yo lo dije antes, pero no. Vale, vale. Quiéreme nada, lo que quiera, que lo haces genial. Lo que usted quiera. Vale, ya saben que es una batalla generacional, dado nuestra diferencia de edad. Así que vamos a darle, que empiezo yo como siempre, ¿no? Pues nosotros intentamos siempre empezar con un 3-2-1 muchacho, porque como los dos somos canarios, lo hemos instaurado, ¿vale? 3-2-1 muchacho. ¿Lo tienen claro? ¿Vale? Venga, pues vamos allá y... 3-2-1 muchacho. Vamos allá. Ya. Yeah. Ajá, ajá. Esto es lo mejor que me sale por ahora, ¿vale? ¿Todo bien? Ya, yeah, mira, ya. Yeah. Lo puedo dejar aquí realmente, ya. Yeah. Mira, Sara, mira. Ya, yeah, romántico. Venga. Yo. Sara, hoy la cosa va de amor. El amor mora en mí y tú eres un mero espectador. ¡Chus! Antes éramos románticos, no hay color. Antes llorabas con desconsuelo y ahora todo se te olvida con un consolador. Sara, yo soy un poco romántico. Lo normal, pongo caritas de enamorado todo el rato como Hugh Grant. Por amor sería capaz de construir el Taj Mahal, pero con estas rimas esto es cuatro bodas y tu funeral. ¿Qué te parece? Maravilloso. Tú eres la... Muchas referencias contrincante ahí. Y jueza. Guay. Al mismo tiempo. ¿Vale? Perfecto. ¿Estás preparada para tu pues réplica? Cuando quieran. Sí, venga, sí. Pues se lo damos en... 3-2-1 muchacho. Este rapero se cree que me para, tirándome siempre la preparada. Ante Sara nunca se puede dar la cara. Tengo el chaleco, no hay entierro pa' tus balas. ¿Cómo va? Lo mío es improvisado en el momento con talento. Tengo los colores de ese Kubrick y me parece que voy a ser campeona nacional. La fusión entre Benen y Chuti. ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Hablando de consoladores y de las mujeres. Por supuesto, porque yo soy la mejor freestyler. Si me llamas por la noche, también soy un satisfier. Yo, me encanta, porque siempre te digo lo de hoy un poquito tal y dices, vale, vale. Y al final me metes una palicita. Al nivel, hay que estar al nivel. Vale, voy a intentar la segunda tanda, ¿vale? Las mías son improvisadas también, lo que pasa es que las improviso por la mañana. Lo sé. Venga, venga, se lo damos, me lo dan en... 3-2-1 Satisfier. Ya. Yeah. ¿Se puede ser? MC Satisfier. Mira... Yo soy Ted Mosby buscando el amor. Soy el perro vagabundo que busca sentirse pleno. Soy de mirar por la ventana añorando con dolor. Soy Romeo, tú Julieta y mis rimas son el veneno. Yo soy Iwan McGregor prendado de una cabaretera. Roberto Benigni gritando buenos días princesa en la vida es bella. Soy Urkel diciendo hola guayabera. Qué maravillosa es la vida ahora que mi hermana Socas está en ella. Wow. Vamos allá. Ole, me gusta. Te gusta, ¿verdad? Están bonitas, al final tengo... Siempre, ¿tiene su toque? Yo sí te doy un mensajito siempre. Yo voy a darle también ahí... Sí, vas a intentarlo. No sé sí, tú sí, siempre sí, dices sí. Lo mismo, a ver si es verdad. Que no, que es verdad, te lo prometo. Me lo prometes de verdad. Yo acabo lo... bien. Pues venga, vamos allá. Y... 3-2-1 Voy a empezar duro, my bro, porque sabes que me gusta tú como un cabrón. La verdad que eres Mosby metido en Nueva York. Ya estás más perdido que un blanquito dentro de ese Bronx. Así que cállate, porque viene esta. Sabes que ahora mismo con sus golpes te atestan. Hablas de Sara y hablas de ella. No soy Lady Gaga, pero ha nacido una estrella. Eso es lo que ocurre y tú ya lo sabes. Me hablas de Hugh, seguro Hugh Jackman. Tú quieres ser, lo ves, no, pero lo ves o no, que yo sí que te voy a dar garra dentro de batallas. Y ya está. No me quedo claro dónde estaba lo bonito, pero... Tío, es que ¿sabes qué pasa? Iba a decir, Lana ha sido una estrella para ti, pero y como sí, es improvisada que le den, ¿no? Me he acostumbrado al ego de las batallas, claro, soy una canaria horrible, pero yo estoy muy contenta de estar con otro tinerfeño aquí, de verdad. Por favor, un aplauso para nosotros. Pues Sara,
Muchas gracias, como cada semana, por haber venido. Yo espero siempre ganarte en algún momento, aunque sea en el programa 35, que será el último de la primera temporada. Primera temporada de muchas, de 11 por lo menos, como conocí a vuestra madre. Pero como hoy el tema va de amor y tu primer single tiene un título tan perfecto, tan ad hoc para esta temática, hay que quererse más, ¿no? Ahora me quiero más. Sí. Cuando os dejen, escriben canciones bonitas, no ahora soy no peor, esto de ¿sabes? Meter caña, ahora ¿no? me quiero más, ya está. Claro, pues eso, hay que quererse más. Y con este Ahora me quiero más les dejamos aquí en directo para todos ustedes. Muchas gracias por haber venido, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por todo, un abrazo. Hasta la próxima, Sara Socas. Ahora me quiero más, de que tú no te amas. Ahora me quiero más, ahora me quiero más, más. Ahora me quiero más, desde que tú no te amas. Ya no te quiero más, ya no te quiero más, más. Masticar de tu veneno ya no me puede matar. Máscaras para no vernos y para poder respirar. Más caro saldría querernos. Hay mucha deuda por saldar. Sal de aquí, dame algún tiempo, que no lo quiero malgastar. Entonar, innovar, toma freestyle. Es lo único a lo que dedico mi time. Al afán de ese fan, fanfarronear. Al roneo, ron, roneo, ron, pero patinua. Ay, ahora me quiero más, desde que tú no te amas. Ahora me quiero más, ahora me quiero más, más. Ahora me quiero más, desde que tú no te amas. Ya no te quiero más, ya no te quiero más. Para acá, para aquí, para allí, para allá. Hallo la locura en cada beso que me da. Da por hecho que he encontrado alguna cura. A estas alturas, la sutura me la pone el pacharán. Run, run, corre papacha, pachacha. Chacho, voy a pacha sin los faches de tu clan. Palabras a lo Ajax en mi tórax. Una gran engranajes que no encajan. A punto de entonar, innovar. Toma freestyle, es lo único a lo que dedico mi time. Al afán de ese fan, fanfarronear. Al roneo, ron, roneo, ron, cropatina. Ay, ahora me quiero más, desde que tú no te amas. Ahora me quiero más, ahora me quiero más, más. Ahora me quiero más, desde que tú no te amas. Ya no te quiero más, ya no te quiero más, más. Ahora me quiero más, desde que tú no te amas. Ahora me quiero más, ahora me quiero más, más. Ahora me quiero más, desde que tú no te amas. Ya no te quiero más, ya no te quiero más, más. Maravilloso, gracias Sara, gracias Rafa. Ha sido una guinda perfecta para acabar este Somos Románticos de hoy. Agradecerles a ellos, que se lleven otro fuerte aplauso, y a ustedes les vemos la semana que viene en Esto no es una serie. Gracias.